Recorremos ahora América y sus noticias. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda a las zonas afectadas por huracanes e incendios forestales. 36.500 millones es el monto de ayuda aprobada por Estados Unidos para las regiones afectadas por huracanes, incluyendo Puerto Rico y los incendios que afectaron California. 18.700 millones están ya destinados a la Agencia Federal de Emergencias FEMA y 16 millones al Programa Federal de Seguros contra Inundaciones, además 576 millones a la lucha contra incendios. Tras el paso de dos devastadores huracanes, Puerto Rico recibirá 1.270 millones para asistencia alimentaria. La isla sigue devastada tras el paso de los fenómenos naturales que dejaron 51 muertos, además que Puerto Rico quedó sin electricidad y agua. Un paquete que se suma al aprobado previamente por 15.250 millones de dólares por el Congreso el pasado 8 de septiembre tras el paso del huracán Harvey en Texas y también el de Irma por Florida.